Ok. ¿Te abrazo? ¿Quieres un baño? No. Isael, come. Come. ¿Dónde vas? ¿Ya al baño? Quédate paz. Quédate ahí con tu hermanito, voy a traerte más juguetes. Quédate ahí con tu hermanito. Isael, acá estoy, apa, aquí estoy. No me ve Isael y empieza a llorar. Isael, voy, apa. Buenos días, comadres. ¿Cómo están, chiquititas hermosas? Ya me trajo mi cafecito. Huele bien rico. A mí no me gusta mi café sin canela, like siempre tengo que ponerle canela. Bueno, ya es poquito más tarde, it is currently 11. Vine porque tenía una cita para mis cejas. I need professional help with these eyebrows because están bien feas and I need someone to like shape them, make them a little bit thinner and just work their magic. So I found her on Instagram y vine a hacer una cita y tenía una cita ahora a las 11:11. Oh, saben, pero yo le mandé mensaje que ya estoy afuera. A ver si ya sale, porque no sé qué casa es. But I'm so happy and excited. Let me show you guys the before. Están horribles, comadres, miren. I've been trying to let them grow so she could do like a nice shape in them. I usually just get them like threaded from like a random place that I just find, like wherever. No me importa, y siempre voy a cualquier lugar. But I'm like, that's why my eyebrows look so ugly. Let me go with someone who actually knows what they're doing. I'm not sure she might laminate my eyebrows. Pero vamos a hacer. I'm so glad it's coming off though. Yeah. I didn't think it was gonna come off. Cause I'm an hour like. I am done, comadres. It looks so nice. You did such a good job. Thank you so much. Pero así quedaron. Me gustaron mucho. Do you guys like them? They're laminated. So me hizo wax. Me hizo laminado. También me hizo la enchinar. También me hizo la laminada o la. ¿Cómo se dice en español? Enchinada permanente de las pestañas. ¿Se tiene un nombre o no? Se dice laminado. Enchino de pestañas. Permanente. No sé cómo se llama, pero eso me hizo y así quedaron mis cejas. Se ven como negras y rojas a la misma vez. Tengo que pintármelas otra vez, pero. Acabo de dormir a Isabel y Catalina, so they're both taking a nap at the same time. No todo el tiempo pasa eso, pero cuando pasa, it feels so good. Les voy a enseñar lo que hizo Yulisa. Uy, se ve bien rico, Yuli. Wow. Estilo. Me puedo casar. Ya te puedes casar, te caso. Estamos comiendo juntas. ¿Así los hacen aquí? ¿Como alargados? No creo que con chipotle, no. ¿O no? ¿Así? Uh-huh.
Estaba bien rica la comida, comadres. I'm going to take advantage mientras los niños estén dormidos. Voy a doblar toda su ropa. Este little, canasta que tiene wheels, lo agarré en Temu. Está bien chido. It has, light, dark, and colors. Y ahí va toda la ropita. Aquí es la donde, aquí me pongo la ropa de los niños. Voy a empezar a doblar todo. Ya se despertaron los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasó, mamá? Mira. Not even halfway done. But it's okay. I'll just do it later. Y cuando se levantan los dos, ¿quién abraza? No le jales el pelo, Isa, en abrazarla. Cata. ¿Cómo está Cata? Cuando ya son las 5 de la tarde, todavía estoy doblando la misma ropa. Nomás doblo como una pieza cada hora. Pero ya me puse a Rogelio, y veis, ya me puse a Rogelio aquí. Ya puse a Isabel aquí en The Baby Cure para poder terminar aquí. Si no, nunca lo voy a terminar. Y mañana voy a ir a la casa de mi mamá. Y no quiero, y es fin de semana. Solo quiero que se me atraviese el fin de semana. Y ya para la otra semana todavía estoy aquí doblando la ropa. Vamos a terminar, ¿ok? Ya veis, él quiere agarrar. Y me agarré un cafecito. Es el siguiente día y andamos a la calle. Ay, me escucho, ¿verdad? Isa, llegamos. Se acaba de despertar Isabel. La Yeli anda atrás. Yo y Yuli y los niños venimos a la casa de mi mamá. Ahora es sábado, so vamos a... We're gonna spend the day here. Los muchachos están en la casa, building the fence. So we're vamos a ir a la casa de mi mamá mientras ustedes hacen eso. Y llegamos. Acaban de despertar los niños porque estaban dormidos todo el camino. Papá.
¿No dijeron que venían? Sorpresa. Hola. ¿No dijeron que venían? ¿A qué vienen? A visitarte. Sácalo, pa. ¿Qué creo? Sí. ¡Isa! ¿Todos los demás? Se quedó Carlitos y Emanuel. Cata, ¿dónde está? Con mi papá. Ajá. ¡Hola! ¡Hola! Y se la cara dice ahí. ¿Sí? ¿Ove? Ajá. ¿Por? ¡Hola, papá! Bueno, ¿tienes ganas de verme o qué? No, ya no es mi abuela, anda muy arreglada. It's so cold in here, mother. Sí. ¡Wow! ¡Mi gata mota! Nosotros no hemos visto a mi mamá desde que llegó, desde antes que se fue a Japón. Porque mi mamá fue a Japón. Esta señora viaja más que el presidente. Cada año se va a otro país. El año pasado fue a Colombia. Y este año, y gratis, todos los viajes que van. Este año fue a Japón y fue gratis porque su compañía se lo regaló el viaje, incluido con mi hermano y Emma. Para la otra, ¿me invitas, por favor? Sí, mamones, mamones, hermoso. Ni una carcajada de chat. Está como frozen. Está como ese año, güey. Sí, ahora sí, ya. Lo que te traje de Japonish. Y de Japonish. ¡Mira! ¡Oh, my God! De Disneyland. A ver, cuando vayas a Disneylandia. Ese es para ti, papá. ¡Ay, qué bonito! Mira, ese es para los dos niños. Ah, gracias. Mi mamá me dijo que les gustaba Mario. Gracias. Pues, digo, mi hermana, la razón por qué venimos ahora es porque me dijo que sí podía venir a probar su café, porque ella también va a estar en el pop-up del 13 de abril. The bean smells so good. Se pusieron la lista. Mom's like, let's go. No, let's go. ¿Pero no tomas café nunca? The last time I probably drank it was probably like in November. Oh my God. And I started shaking. I was like, oh. Is that a white mocha? I made hers like kind of sweet, so she doesn't taste so much the coffee. It's a vanilla white mocha. Okay. Bueno, ya ni les grabé nada, pero because it got chaotic. Yo, la neta, my sister was not gonna do this pop-up, but she was just gonna like set everything up, take some pictures, she was gonna make coffee for us. Pero le dije a mi hermana, hey, ¿por qué nomás no me les dices en Instagram para que vengan? Ya vas a hacer todo eso, porque it takes a while to set everything up. She's like, no, nadie va a venir. And I was like, and I posted it, y muchísima gente vino a probar su café. And we were like, okay, we're only gonna be here from, what, it was started at 2 or 3? Yeah, like... Two, hasta las cinco y llega gente, and we got so busy, it was so much fun. I told my sister que se fue bien rápido el tiempo, I was your assistant. It was fun, but like my eyes all red, I was stressed out. Es que cuando llegan, they want their coffee fast, I'm like, ah. But it was fun, I'm glad they pushed me to do it, porque estaba nerviosa. I know, my sister could say no, but I always push my sister, I'm like, you have to, no tienes que pensar tanto, porque she gets like nervous, I'm like, don't get nervous, nomás haz las cosas así sin pensar y se hacen. Y cuando más haces las cosas sin pensar es cuando más bien te va. Yeah, so. Es como unas 50 personas and I was surprised. Good thing you brought everything. Había comprado medio galón de leche solo para nosotros y se me acabó y tuve que ir a la cocina de mi mamá a robarle su leche. Ojalá que puedan estar con nosotros para el fin de semana, el 13 de abril. Ahí vamos a estar todos nosotros, mi hermana, mi mamá, la Yuli vendiendo. Vamos a vender tostilocos. ¿Ma? ¿Y salsa macha? ¿Vas a hacer agua fresca? Ajá, de Jamaica y de horchata. Ya le di un red bull y nunca va a probar. ¿Qué hace más, Paola? Y nunca has probado una bebida energética, ¿verdad? Ay, Ulises, agárrate. Porque esta noche vuelan pelos, que diga. La pones nerviosa, mamá.
Ay, mira tú. Ya me la acabé. A ver, ¿qué? Mira. Paola. Chúpele, chúpele. Como ya son las 8:50, ya nos vamos a ir. Hola, Yuri, ¿ya estás lista? Lista. Lista para irnos. Ya es noche y yo voy a manejar, tengo miedo. Me voy a tomar otro cuerpo. A ver si no me duermo en la cabina. I'm so tired. So it was a good day. It was so much fun. Como ahora ya llegamos a la casa. Siento que me andaba durmiendo en el camino. Pero mira. Llegamos. ¿Terminaron la barba? ¿Cuánto les falta? Llegamos hasta el limón. ¿Dónde? Nos falta mucho. ¿Falta mucho? Sí. Mañana te van a traer más cosas. Pásame. Lavando los babies, el padre. Siento hasta que me duelen los pies porque estaba acelerando el carro. No me pude quedar con mi mamá porque mañana es la fiesta. Mi vecina va a tener una fiesta de sus niñas y le dije que con qué le ayudaba. Y me dijo que se podía traer una horchata y un como un filete, es como un postre sinaloense, es como Philadelphia con mermelada de fresa y con crackers. Una vez yo y Yuri se lo llevamos cuando tuvo como una comida en su casa, como una carne asada. Esa era mi vecina y le gustó mucho, y cuando le dije que con qué le puede ayudar para la fiesta de su niña, me dijo que traiga eso. So mañana tenemos que hacer eso y es una horchata. Y no sé a qué hora es. Yo creo que va a ser temprano. Pero mañana las veo cuando hagamos eso. Okay. Bye. Buenos días, comadres. Es el siguiente día. Vamos a ir afuera a ver cómo está quedando el fence. I haven't even shown you guys, so I'm going to go and show you guys cómo está quedando. Se levantan bien temprano los muchachos a empezar a hacerlo. Es Rogelio y Ulises que están haciendo el fence. Ahora vino Edgar a ayudarles. Wow, está quedando bien bonito. Está quedando bien bonito. Sí. Ni dejaron ni un espacio. No, porque era. Si las pones así. Ajá. Luego se van a abrir como acá en el reclamo. Así se ve bonito. Ay, dile, es que es pura tecnología alemana, güey. Hey. Lo van a llevar los rusos. ¿Ya has hecho esto? ¿Eh? ¿Ya has hecho? No por presumir, pero esto lo hacíamos en Malibu. Ah. ¿De este de él, bro? ¿Tú crees que las caras estas las tengo nomás? Como les decía, es poquito más tarde, ya estamos listas. Vamos a salir. Le dije a Billy si me quiere acompañar. Ahorita, si me quiere acompañar, que tengo que ir a Target a agarrar pañales para los niños. Lo que iba a llevar y también sus regalos de las niñas. Vamos a ir a dar un cafecito. Se siente como verano. Mira, cargo. La Yuli no le gusta porque anda de temporada fría, de invierno. Y yo sí porque ando en temporada de verano. Este es café. Cátale, no sé dónde. Ayer cuando estaba haciendo Wendy el café. Tía, quiero café. Quiero café. Oh my girl. What? House coffee. Les dijimos a los muchachos, tenemos que salir porque tenemos mandados. Estos son los mandados. I got the Vietnamese coffee. Ya tomaste mucho. Rico, pero I like the house coffee better. This is really, really strong. Como ya llegamos a Target, un señor aquí en the parking lot was selling fresas, 25 esta caja. Están gigantes. I was like, I think that's a good deal. Let's get it. Beans, mac and cheese,
mashed potato and coleslaw. Y ya comimos en chinga porque ya son las 3 y algo. La vecina me habló. ¿Eh? Sí, ya se lo voy a dar ahorita. La vecina me habló así, ya fuimos para allá. Le dije, sí, ya vamos. Pero en chinga le hice el agua de horchata y Yuli le hizo el. ¿Cómo se llama ese postre? Quedó súper bonito. Aquí tengo sus regalos. Son dos niñitas. Lo vamos a felicitar el cumpleaños juntas. Tenía zapatos, me los quité, me los puse unos, these are actually Crocs, but they're the platform Crocs and they're so comfortable. Necesitaba algo de plataforma porque estos pantalones me quedan bien largos. Y el dinosaurio. Ay, aparte, eso está lleno. Esta es la comida que tienen. Ellos son árabes, o es hummus, pita bread, falafel, creo que es. Nunca he probado esto, so I'm going to try it with you guys. Me lo comí como burrito.